Andrea. Una fría mañana de diciembre, amanecía en una casa de un pueblín llamado Trampo. Era un día como otro cualquiera, y los niños que allí vivían hacían las labores del hogar. Marcos y Cristian barrían. Diana y Adrián fregaban los cacharros. Benjamín y Thor cocinaban. Marco y Propis limpiaban los cristales. Todos estaban muy contentos. Sin embargo, había algo que les inquietaba. Desde hacía mucho tiempo habían escuchado que existía una cosa que se llamaba color. Sin embargo, cuando miraban por su ventana, nada lo tenía. Nunca habían visto los colores y deseaban que eso cambiara. Aquel día era el día de Navidad y querían que todo estuviera muy guapo y adornado. De repente, algo sucedió en la casa. Primero, cógete un deseo y mételo en una caja. Segundo, regalo con agua de lluvia. Y tercero, deja los calzones para que dormir y empiece a soñar. Venga, vamos a hacerlo. Pero, ¿y qué deseo pedimos? Ya lo tengo. ¿Qué os parece si pedimos? Ese día hubo una tormenta. Empezó a llover y al rato, como si fuera una señal del destino, volvió a salir el sol. Los niños entraron y hicieron entonces lo que ponía la nota. Metieron su deseo en la caja. Lo dejaron bajo la lluvia y lo pusieron a secar al sol. Ya por la noche se fueron a dormir. Y rápidamente comenzaron a soñar. Un día soñé que en una corriente caminaría un mundo de color. Un día soñé que en una corriente caminaría hacia el rojo de tu corazón. Un día soñé que en una colina caminaría.
la mañana siguiente, poco a poco, todos se fueron despertando y descubrieron que... ¡Sí!